Hello, hello, my friends. En el video de hoy veremos cómo hacer mantenimiento a nuestros audífonos. Vamos con la intro. Ok, youtuber, ya estamos nuevamente por aquí. En esta ocasión vamos a realizar una tarea muy sencilla, pero que debemos estar constantemente realizando para mantener nuestros audífonos en buen estado. Esto le va a servir tanto a los DJs como a las personas pues que estén acostumbrados a utilizar audífonos para que los mantengan en buena forma, para que no tengan un desgaste acelerado rápido. Entonces, a pesar de que no eres DJ, esto te va a servir. Si tienes amigos, compañeros, compañeras que usen constantemente audífonos, compárteles este video para que ellos también puedan disfrutar de este conocimiento. ¿Listo? Lo primero que vamos a necesitar pues los audífonos. ¿Listo? Estos son mis audífonos. Vamos a necesitar, aquí en Colombia encontramos este producto que se llama Menticol. Si no, pueden esto usar perfectamente alcohol, no hay ningún problema. Y también vamos a utilizar una crema humectante para el cuerpo, la que utiliza la mamá, la hermana, la esposa, la novia. ¿Listo? Algo económico. No utilicen las cremas para rejuvenecer que valen no sé cuántos dólares, de la más básica, que sea humectante solamente. ¿Para qué? Bueno, y también vamos a utilizar un poquito de papel higiénico. Estoy utilizando lo más básico, pero también ustedes pueden utilizar alguna toallita o algún trapito para esta tarea. En el reemplazo de estos dos podemos utilizar también los famosos pañitos húmedos. ¿Listo? También podemos utilizar para poder limpiar. Es recomendable antes, con un poquito de papel o un trapito o una toallita, limpiar los audífonos. Entonces, de esta forma vamos a remover el polvo grueso en exceso. ¿Listo? Todos lados. Esto precisamente es para quitar el polvo. Este sería el mantenimiento que muchas veces muchas personas le hacen y es el primer paso. Si ustedes se fijan, pues ya ha salido un poquito, no sé, pues no están tan sucios porque yo acostumbro a hacerles su mantenimiento periódicamente, también al cablecito. ¿Listo? Recuerda que esta punta no puede tocar nada de líquido. Entonces, por favor, no nos pongamos que vamos a limpiar también la puntica. Simplemente con un pañito seco o un papel se limpia y listo. ¿Ok? Bueno, después de que ya tenemos el primer paso, que fue quitar como el polvo excesivo, hay algo que también se pega y es la grasa. Por eso se utiliza el menticol, el alcohol o un pañito húmedo. ¿Listo? Entonces aquí vamos a recortar otro pedacito de papel. Y con esto lo que vamos a hacer es quitar la grasa. No tiene que ser en exceso. Para hacer esto son porciones mínimas. Me gusta el menticol porque además les deja un olorcito y una sensación a frescura. Trae como una especie de mentol. Entonces es muy bueno.
también aquí a las almohadillas se les pasa con mucho cuidado, porque como constantemente están en nuestras orejas y al permanecer mucho tiempo en las orejas o cuando estamos en un evento, siempre intentamos sudar porque en la discoteca hay mucha gente y al tenerlos ahí se acalora la oreja y empieza a sudar un poco. Entonces con esto quitamos la grasa. ¿Listo? Ya hemos quitado la grasita. Vamos por acá. Y por último, lo que vamos a hacer es en las partes que son de almohadilla, si esto viene en cuero, en cuerina, en material sintético, en lo que sea, les vamos a echar un poquito de crema. Lo mismo si ustedes se fijan, esta parte también viene en material sintético, entonces aquí también les voy a echar un poquito de crema. A las partes de pasta, esto no es necesario, pero sí es necesario echarle al cable, porque el cable también al estar expuesto a diferentes temperaturas, al frío, al calor, a la grasa y eso, va perdiendo sus propiedades y va teniendo un envejecimiento. Entonces, con las cremas lo que hacemos es humectar, que recupere un poquito de ese tipo de grasa que tiene el cable, que tiene ese elemento, para que se mantenga 1A. ¿Listo? Entonces, pues vamos a seguir con el mantenimiento. Ya saben, recordamos, primer paso, quitar el polvo excesivo con un trapito limpio, una toallita o un papel higiénico, algo muy económico. O un pañito húmedo, si lo tienen, lo pueden pasar. Ese es el segundo paso, el pañito húmedo, el mentecol o el alcohol y se limpia. Como es con alcohol, él va a evaporar rápido. Entonces no necesitamos pasar un trapito para secar. Y luego en las partes de las almohadillas y todas las partes que tengan acolchado y el cable, le vamos a echar un poquito de crema. Vamos a destapar acá este tarro, que ya está que se agota. Si ustedes se fijan, es algo mínimo. Algo mínimo. Si ustedes echan demasiado, queda demasiado engrudido y se va a formar es un despelote ahí y se va a obtener un efecto contrario. Y eso no, no es lo que queremos. Entonces, como ya le eché aquí un poquito de papel, voy a limpiar primero el cablecito. ¿Listo? Y con esto evitamos que el cable se cuartee. Además que también con la crema termina de limpiar todas las impurezas del cable. Si ustedes se fijan, ahí salió un poquito más de mugre y ya quedó totalmente limpio. Ahora vamos por las almohadillas. Entonces lo mismo, intentar limpiamos. Intentemos de que a la parte de los parlanticos no les entre nada. ¿Listo? Esta partecita cuando estemos limpiando con la toalla podemos limpiarla un poquito. Pero es importante que no les caiga mucha humedad porque aquí están los parlantes. Y depende del material que estén construidos, podemos dañarlos con la humedad. Listo. Pasamos un poquito acá y aquí. Y como ustedes lo pueden ver, ese es el mantenimiento que se le hace. Recomiendo este mantenimiento que lo hagan por ahí cada 2-3 meses,
mínimo, mínimo cada 3 meses, por favor. Si lo hacen una vez al mes, no está mal. Y de verdad que ustedes van a sentir muy bien al colocarse los audífonos, se va a sentir el cambio y también la durabilidad de los audífonos. Entonces, es para aumentar la durabilidad, para que les perdure un poquito más si están muy amañados con ellos. Si ya tienen ganas de cambiarlo, pues digamos que no vale tener esto. Pero si estás muy amañado con tus audífonos y quieres protegerlos, de vez en cuando haz este pequeño mantenimiento. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye bye.